Estamos aquí con Álvaro Pajón, capitán y mariscal de Centauros. Álvaro, ¿cómo viste el partido del sábado? Fue un partido interesante con muchas anotaciones. Sí, fue un muy buen partido. La verdad es que se pudieron completar muchos pases, pudimos avanzar bastante. Por el otro lado también, Dragones jugó bastante bien. Fue un muy lindo partido desde parte de las ofensivas. Tuvimos algunas bajas, algunos jugadores claves, como Horacio, pero se pudo jugar muy bien, se lo disfrutó bastante. Álvaro, el sábado que viene tiene su último partido. ¿Cómo planifican ese partido contra el campeón Coyotes? Los partidos contra el Coyotes siempre son partidos muy físicos. La verdad que esos partidos, aunque la liga ya esté por terminada, jamás se terminan los partidos contra el Coyotes. Se va a pelear del principio hasta el final. Así que esperamos que sea muy buen partido. Álvaro, has completado tu primer año completo como mariscal titular del equipo. ¿Cuáles crees que son las grandes diferencias que viviste con el año anterior, cuando tuviste que saltar a la cancha luego de la lesión de su otro mariscal? Y la lesión de Franco, como todos, muy por sorpresa. Tuve mucho tiempo el año pasado para entender la idea de mariscal. Lo mismo, empezar a entrenarme este año desde el principio, desde la posición. Primero entender muchas cosas. Empezar a manejar más la cancha, conocer más con los jugadores, la función en sí de lo que es mariscal, que abarca muchas cosas. Creo que fue un muy buen año y tuve muchos grandes avances que me permitieron un año de preparación. Buenísimo, muchísimas gracias. No, nada más.